llegado a nosotros como Secretaría de la Mesa alguna notificación. La realidad es que entiendo que ya efectivamente, como lo mencionas, hay un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos. A mí lo que me parece muy preocupante es que el Congreso no esté acatando las observaciones que nos están haciendo estos institutos. Ya nos pasó con la Ley de Educación, se habló de una posible controversia constitucional y se tuvo que modificar. Ahora pasa con la Ley del IPE, nos vuelven a hacer un llamado a través del juicio de revisión constitucional que presenta el Partido Acción Nacional, y entonces a mí sí me parece muy preocupante que no se tome con seriedad este tipo de situaciones en el Congreso del Estado. A final de cuentas, a quien estamos afectando, bueno, el PRI, que fue el PRI, los que votan con el PRI, que fueron quienes aprobaron esa ley, que fue una ley hecha al vapor, que eso es algo que está sin duda afectando a miles de empleados del Estado, a miles de pensionados, y que no hubo en ningún momento una corrida financiera, un análisis a fondo, y el no acatar las indicaciones de la Comisión de Derechos Humanos lo único que hará es evidenciar que el Congreso del Estado no es la Casa del Pueblo, que el Congreso del Estado no está escuchando las peticiones ciudadanas y que además no está cumpliendo con lo que establece la ley. Eso a mí me parece muy preocupante. Hasta el momento nosotros como Secretaría de la Mesa no hemos recibido ninguna notificación. Entiendo que ya las observaciones llegaron a la Presidencia de la Mesa, pero no hay ninguna postura al respecto del partido del PRI. Y insisto, nosotros como grupo legislativo del PAN hemos hecho muchos señalamientos porque es justamente nuestra responsabilidad como diputados el poder legislar acorde a lo que marca la ley sin violentarla. No podemos nosotros hacer leyes violentando los derechos de los demás. Espero yo que en los próximos días se tome una decisión. El grupo legislativo del PAN ha hecho innumerables posicionamientos respecto del tema, pero pues hay una bancada del PRI que no escucha, que no atiende, que no hace caso a las observaciones de las instituciones, y eso habla de la parcialidad con la que se está manejando el Congreso del Estado. Claro, hasta el momento nosotros no las conocemos, pero insisto, ha estado el grupo legislativo del PAN en toda la mejor disposición de poder hacer las cosas como debe ser. Ayer ocurrió algo muy lamentable, los diputados sin responsabilidad se salieron del pleno, no teníamos quórum, hubo un momento donde nada más cuando cerramos la asamblea había 17 diputados, y entonces a mí me parece que de 50 diputados el no acatar nuestra responsabilidad es algo muy lamentable, porque para eso nos pagan, para trabajar.